asistencia. Doctor Javier Hernández, presente. Francisco Javier Ramírez Hernández, presente. Gracias, licenciado Prado, presente. Alejandro González, presente. Norberto Venegas Iñiguez, Susana Mejumentado Sánchez, sale tiene quórum, presente para dar inicio a esta comisión. Está como invitado la licenciada Karina de Anabáez, jefa de patrimonio municipal, el licenciado Fernando Ibarra Reyes, encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal, el licenciado Tanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Bien, vamos a ver el orden del día. Eso es por parte del licenciado Fernando Ibarra Reyes, encargado de la Hacienda y Tesorería Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio 2017, así como la creación del proyecto y ampliación del presupuesto para la comunidad por esta elección. Solicito por parte del licenciado Juan Navarro, licenciado José Juan Navarro, oficial, de la Universidad Policial, por la que se convocan a todos los ciudadanos que forman parte de este gobierno municipal. Solicito por parte del licenciado Fernando Navarro, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la compra de vehículos en nuevo marca Nissan Castra, modelo 2008, con un costo aproximado de 140 mil pesos, mismo que se ha asignado en la partida de la moneda. Buenas tardes. El punto que les solicito es tu apoyo para la adquisición de un vehículo que se nos fue. Ahora sí que cuando lo presentaron al ayuntamiento, es un camión para el gasto municipal. Este camión ya viene con cámara de refrigeración. ¿Mande? Sí. De hecho, ya fuimos algunas personas a revisarlo. La persona que nos lo ofrece, bueno, él cobró un dinero y recogió varios vehículos y es como lo ofreció a nosotros, como él no tiene más de dónde acomodarlo. Sabiendo las necesidades con las que cuenta el Banco Municipal, la mayoría de sus vehículos están derrolables, están en muy malas condiciones, y ese sería nuestro primer vehículo con cámara de refrigeración. Aquí tengo ya el avalúo del vehículo que ya se solicitó para ver si vale la pena la adquisición o si era lo que nos pedía el particular. Por el permiso, no sé si quiere darle el avalúo, si tiene el propio de avalúo, si se está. Ese número, así es. ¿Qué año es? 2008. ¿Y el avalúo cuánto tenía? El avalúo está en 200, valor comercial 237.600. ¿Quién te lo vende? Es esto. ¿De los de la casa? O sea, de los de la agencia. La casa, el centro de carretería. Ah, no es el que es el centro. No, 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 pero ya la pusieron en parte de la agencia, pero no. ¿Funciona? ¿Está funcionando? Bueno, recargaron el permiso por parte del señor para utilizar algunos días y lo estuvieron probando y ellos me comentan que sí que era buena solución. El precio y la función que necesita el vehículo es la cámara de refrigeración principalmente, que es una de las cosas que nos pide la comunidad. Ya tenemos los vehículos de más poco para la. Es decir, la pura cámara sale en 160 mil pesos, ¿no? Y es de la ciudad. Claro, claro. Sí, claro. Hicimos una partida para vehículo, pero está en una sola partida todo el coche. ¿Saldría de esa partida? Sí. ¿Lo revisaron? ¿Están las condiciones? Yo antes de subir a la comisión del punto, me iba a traer a buscar el avalúo del vehículo para ver qué condiciones estaban, que los del rastro, que parece que Zapatero con su parte de ellos lo consiguen el permiso para trabajar unos días y está, sí les da un buen funcionamiento. Y aparte la necesidad del vehículo, pues también del rastro.
lo importante, como está todo en un bonche, una partida por vehículos, todo el mundo nos va a solicitar vehículos. Entonces la comisión de administración tiene que ser muy celosa, Vicente, decir cuáles realmente son prioritarios y cuáles se comprometen. De hecho, la partida, la siguiente decisión de administración lo vamos a revisar para ver si tiene una necesidad real para ya darle. Para no esperarnos porque se espera un impuesto en los autos a través de. De hecho, ya se subió las solicitudes que a mí me han llevado por el oficio de vehículos. La relación de la cosa del presidente también. Incluso. Y se van a comprar vehículos nuevos. O sea, 5 o 6 para que puedas hacer la ¿Cuánto más es flotilla? Hay agencias que te toman flotilla a partir de 3, hay agencias que te toman flotilla a partir de 5, es dependiendo la agencia con la que vas. De hecho, para gobierno, siempre así como es un vehículo. Aquí quiero decirles que en la adquisición de este vehículo, bueno, pues está teniendo la oportunidad en este momento y por la necesidad que tiene el rastro ya de encontrar un vehículo. Tiene un vehículo que ya 7 meses y no lleva pieza en el taller municipal. Pero ya estamos trabajando precisamente en conformar esa flotilla para comprar los vehículos que tienen la necesidad. De hecho, hasta, bueno, en cuestión de rastro municipal, sería también, tiene la necesidad, a lo mejor, si se autoriza, perdón, la adquisición de otro, porque realmente sus vehículos están. Esto es por la ganga que la amistad que tiene el doctor Ramón, también el doctor Ramón tiene. De hecho, le dijo, a mí regresame, yo lo vengo más caro, ¿no? ¿Qué es? Sí, yo ya tengo una oferta. Más, que le dan 20 minutos más. No, no tengo problema, nada más. Cuando hablamos de este chat, es ser muy celoso, porque todo el mundo lo va a querer. Y lo van a hacer para todos. Y habrá gente que te pida, es un suro, habrá gente que te pida un coche de mayor valor, y hay que ser muy celosos. Muy cuidadosos. Pero eso del parque vehicular tiene que tomar en cuenta ya también los modelos. O sea, yo eso les iba a decir porque no vemos el mismo eje que hace más de tendencia. Dejar una comisión encargada de revisar casos en mismo eje. Sí, pero sí hay un ahorro significativo, ¿verdad? Claro. Hay agencias, como bien dice el tesoro, hay agencias que te venden seminuevos certificados, seminuevos como nuevos, manejan. Entonces, si hay un ahorro, compras buenos vehículos, compras vehículos de nuevos con garantía, para que puedas garantía. Eso es una buena opción, si hay un ahorro. Un vehículo de 2, 3 años de un buen uso, te va a dar un vehículo de vehículo nuevo. Vehículos que hayan sido nada más grandes en unas manos, que son solo buenos y tienen. A veces hasta el mismo año, como ya sabes, de demostración. Primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del
490 millones, de 490 millones a 498 millones 832.93. Conforme lo siguiente, por ingresos por patrocinio se llegaba hasta el certamen por 7.000 pesos, ingresos por concesiones, patrocinios, entradas a la feria por 4.000.000 y por remanentes de fondos de infraestructura de ejercicio 2016 por 3.873.472.93, un total de 8.813.472.93. ¿Es una proyección de las próximas ferias? ¿Por qué no necesita de los si no ya sabe que no tiene eso? Solo porque ya necesitamos ir amarrando con velocidad y dando anticipos, si no, no nos respetan fechas. Al momento que tú hablas para contratar a un artista, tienes que hacerlo en el momento, si no, no sí, no, eso lo entiendo perfectamente. Pero ¿por qué necesitas un cuenta para tener una partida de dónde sacarlo aunque no tengas el dinero? O sea, te explico lo técnicamente. Okay. Estoy presupuestando esos ingresos. Sí, y para presupuestar un ingreso necesito presupuestar un ingreso. ¿Hay un presupuesto ya para el en el presupuesto inicial no se consideró el presupuesto para el centro? ¿Cuánto dijimos otra vez que tenías que hacer? 400.000 pesos. Ahí hubo un error. Esmeralda les ayudó a revisar el presupuesto, pero Esmeralda no sabía que ahora no se querían y ya se manejarán el que se volvieron a pedir las ampliaciones. Entonces ella lo hizo como lo hizo en el año pasado, que nada más se ponía una cantidad y ya después ella vería cuánto era lo que iba a necesitar para revisar la ampliación. Ahí sí fue. Es una primera cuestión. Pues, está mal, pues estuvo mal presupuestado. Uh-huh. Por culpa de Esmeralda. ¿Ya quedó? Sí, eso es. Y ahora tenemos que ampliar el presupuesto para hacer también a 1.300.000. Está creciendo, ¿no? 900. ¿Y si se completa con 1.300.000? Sí, es más, iban a pedir la verdad 800 que copian, les dije, mira, 900 porque ya no va a haber ninguna ampliación. Después sale algún gasto que no tienen ustedes ahí ya pensado. Más vale que les cobren, no que utilicen todo a que les haga la pena que la de la base. Se supone que eso va a salir de los ingresos propios. Creemos que sí. Ahora va a estar mucho más barata la venta de mesas, la galería va a costar 100 pesos. Parece ser que el artista gusta mucho, de hecho, ya como que fans, no sé, de otro lado ya les han escrito que cuando ¿Tú eres artista? ¿Eh? Carlos Rivera. Pues no tenemos acuerdo de internet. Ya se murió. Es una posición. Es una posición. En la comisión se va a subir en esta sesión de cabildo. A ver, para. Lo que es Carlos Rivera, cuando sigue en su casa. Ay, me siento cierto. ¿Cómo no Carlos Rivera ser el gobernador del estado? Ah, ¿no? Sí. Y va a ser. Ah, eso es otro. Bueno, en la comisión de turismo, lo que yo recuerdo, digo, la pasada se iba a ver el presupuesto ya detallado para subirse a la sesión de gobierno ya el presupuesto de egreso. En lo que contempla ya el presupuesto que cobra el artista. La elección del artista se vio la comisión. Así es. Así que, pero yo creo que mejor que no por 100 mil pesos. 810 mil pesos. No me lo traigo. ¿A quién? De entrada yo tengo mis. Exacto. Mis puntos de vista con reserva a los certámenes y esas cosas. Digamos, son residuales, que son mal hechos, que va a ser pérdida para el municipio, etcétera, etcétera, que deberíamos de cambiar la dinámica. Igual entiendo que a estas alturas ya no se va a cambiar. Entiendo entonces que en la próxima sesión de ayuntamiento se va a subir el punto para autorizar el artista, el lugar,
y ampliación del presupuesto. Y el presupuesto de gastos, ¿cierto? Como dictamen de comisión, donde se incluye. Se supone que al certamen se le va a invertir, por no decir gastar, 1,200,000 pesos. ¿Cuánto se le invierte? 1,300,000, ¿no? 1,300,000. ¿Dos? Al año pasado se perdieron como. No puedo decir porque no me dieron las cuentas, así lo tengo. A ver, 1,300,000 pesos presupuestado para el certamen. De ahí se va a reintegrar a la Hacienda Municipal por concepto de ingreso, de patrocinios, restaurantes, que esperemos que no ponga la misma cosa. 900,000 pesos. En términos reales, vamos a gastar 300,000 pesos, 400,000 pesos en el año. Ojalá salgamos ganando un peso. Entonces tendríamos que hacer otra modificación. ¿Por qué? Si repasamos, si sacamos más de los 900,000 pesos. No, tendría que hacer una ampliación. No, pues es un ingreso. Sí, pero ok. La venta va a ser que cuando hay excedentes, se los puedes acumular en otro solo y ya después que no los excedentes. Es como la que vamos a iniciar desde 2010. Pero ahorita la previsión que se tiene es esa: meterle 1,300,000 pesos a certamen. Recuperar 900,000 pesos. Es decir, en términos reales, gastar que al municipio, que a la Hacienda Municipal le cueste únicamente 400,000 pesos la realización de la obra. Si no se me deja. Sí, mira, en cuestión de la lista, Belinda salió bien. 1,300,000 pesos más. Como 1,400,000. 1,350,000. Pero ojo, lo que pidió lo de. Y cuando cambió la opinión de ella, pidió otras cosas. Por eso, ¿entonces va a ser en el estadio? Sí. Creo que vamos a buscar esa autorización. ¿No es la autorización? Bien, lo que entiendo, pues, vamos a ver. En este caso nos estamos adelantando, ¿no? Presuponiendo que ya se va a autorizar el lugar, el artista, en la misma sesión, vamos a presentar este punto para que quede cuadrado en esta sesión y ya se le pueda avanzar en el área de... ¿Ustedes llamaron los contratos? ¿Tú tampoco? ¿Tú fuiste a hacer también? No. No, no, para que... Para otro. Para que no. Gracias. Gracias por eso. Lo de los ingresos por concesiones, patrocinios detrás de la feria, es el mismo caso. Son los 2 millones de la concesión, para lo que es. Los 2 millones de por concesión, más lo que se acabó. Uno de las equipadas, la claro. Es que le da la cuenta, vamos a decir. Sí, porque los 200 están en gastos, no vas a tener la suficiencia para hacerlo. A poco de dar un poco de recursos, en el ciclo de esta compra, se gasta ya que están en gastos, de esta compra. Ya, ¿para cuándo tiene contemplado que el empresario de la construcción pague con un tiempo de peso? Para el 15. Para el 15 de febrero, como está. Está en la convocatoria. Aquí está la sesión. Sí, bien. Esos zapatos de palachinos. Ah, la paleta es. Esta parte. Esa parte. Sí. Pero esa, pues la ingresa también se utiliza para la feria, ¿no? ¿Ingresa la siete? Sí, eso es lo que se va a. Y al final de cuentas, vamos a ver qué vamos a generar. Y el remanente de fondo de infraestructura, ¿de dónde salió? Okay. Ese sí existe, se supone sí, que sí lo existe. Tenemos el dinero en el banco. Tenemos programas que quedaron pendientes. Ese fondo se va a conseguir este. ¿Por qué no se consideró, digo, ya sabemos que iba a haber feria, ya sabemos que iba a aceptar, ¿por qué no se consideró en el presupuesto inicial, en el que autorizamos? Por la bolsa general, se dijo, ¿por qué le vamos a observar entre 400 y luego de dólares? Y la feria no sería más que los 2,000 pesos, a 2,000,000. Lo demás es saber lo que se ha tratado de los presupuestos. Así se comentó. Gracias.
y ya vamos a modificar el presupuesto con cosas que ya sabíamos que iban a pasar, pues. Independientemente de su momento la discusión de las partidas y cosas de esas, estos 8 millones de pesos, casi igual, pues, va a ser una gestión al presupuesto de algo que pudiéramos haber contemplado. Sin embargo, va a ser la primera ampliación o modificación al, en términos generales al presupuesto que autorizamos a finales de la ciudad. En el caso de los remanentes, no, porque no teníamos así 60 hasta que nos cierres el año. Claro. Y el presupuesto se autorizó antes. En el caso de la feria, pues, ya están los motivos de como ahorita es un programa, bueno, incluido el caso de a 45 municipios no se lo recuerdo. Y prometí desaparecer este año. Sin embargo, la obra estaba licitada por el municipio de Bacotados. Cuando te dice el 31, ¿cómo va a llegar para este próximo año? ¿Para este próximo año? ¿Y espera? No, ya sé, este año viene mismo. A ver, solo. De este remanente, de 3,873, varios son de banco 33, ¿verdad? Todos. Todas son de banco 33. ¿Son de las que? No, de los tres. Todas son de banco 33. O sea, ese recurso que no se creció de banco 33. Ya se va a iniciar una obra el año pasado. Al cerrar el edificio. No, ya se hace la terminarla. Y tienes que seguir haciendo las obras. Que las armamos hoy en obras públicas. Ajá. Ajá. Son estas. Son estas. Que habíamos comentado que había otro remanente, ¿no? Ah, sí, ese es lo que nosotros usamos. Y ese tema es que dijimos que eran 3 millones para vehículos y van a durar a lo mejor unos 5 o 6, ahí vamos a ver los otros. Bueno, les solicito la reflexión, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el presupuesto? A ver, pero perdón. Claro, sí, ese nada más que el presupuesto. Y otro solo la modificación. Sí. Adelante, Tacho, con la modificación. Las modificaciones que estamos presentando en la ampliación a la partida 3.82 del proyecto 178 de 2017 de 47.000 a 1.800. En el último de los ingresos estamos con la fe de 200.000 pesos con concepto de la venta de los boletos para los fines y concesión del estatal de 2017. ¿Quién se va a encargar del programa? ¿Quién se va a encargar de la realización del certamen? La UNED. ¿La de turismo? ¿Y los Adrián? Que ya lo tengo muy adelantado, ¿verdad? Mucho bien. Yo iba a decir un adjetivo que espero que no me lo tomen a mal, que es una flecha. Es muy rápido, muy rápido. Una saeta. Pero es que se llama muy alta. La siguiente tal vez no estás con. No. Podría solicitar incorporarme con usted fea. No me invitaron. Ahorita no me invitaron a la invitar a usted a participar en cuatro que no fue nada. No, la siguiente es apreciada a partir de 82 del proyecto 147 que está para 2017, de 2 millones a 6 millones por camino, la mayor de los ingresos estimados por la de 4 millones por camino caso, por concepto de venta boletos para los hijos y posesión de la feria 2017. Estas serían las tres modificaciones, la de la feria y la de la feria. Les solicito por favor la reflexión, si están de acuerdo. Hay un cuarto. Pero ya va la modificación y ya son otras 8 así. Es que eso es el cuarto de una modificación. Ok. Ya no, trazo una modificación. Pero viene en el mismo punto todo. Van a pensar en el mismo instante. Sí. A ver, presentando. El cuarto dice: en relación a los pagos de derechos de organización de etapa 1 del desarrollo del turismo para que esté denominado a los casinos. Con una superficie de 87.589 cuadrados. El cual el promotor que quiere usar el administrativo solicita que el turista de ser pago por sus facilidades respecto al monto de la opción de 16.725 por la licencia de construcción
el senador que está pidiendo para la plaza o para la A ver, el punto 3 dice solicitud de Fernando Ibarra Reyes para que se amplíe el presupuesto de ingresos y gastos del presupuesto fiscal 2017, así como la creación de proyectos y ampliaciones. Este lo votamos, porque lo votamos en dos momentos, lo votamos hasta aquí, hasta de la feria. Este no es de la feria. Yo todo en un solo dictamen. Este sería un, este y los otros. Yo creo que se debería estar en orden del día. Hay un dictamen para ampliar el presupuesto. Hay un dictamen para las modificaciones. Esos son los dos que están en el orden del día. Yo no me encuentro en el orden del día, Tacho. Un permiso, ese poquito de comité de adquisiciones. Sería un dictamen aparte. ¿Cuántos son permisos? Pero no está en el orden del día. Porque en términos prácticos esta solicitud la está haciendo el tesorero. Y más bien tendría que hacer una solicitud en particular a la Comisión de Hacienda para que se dictaminara. Porque el tesorero es un punto válido. El tesorero no puede solicitar. Si no, yo no metí el punto válido. ¿No? Hay otro punto válido. ¿Puedes meter los puntos válidos? Sí, sí. O sea, el cuarto, el quinto y el sexto no se ven en la votación del punto número 3 del orden del día. El quinto está en el cuarto de función abajo, ¿no? El que estamos viendo ahorita es el tercero, el tercer punto del orden del día. Sí. En el tercer punto del orden del día son dos dictámenes, la ampliación y el destino de la ampliación. Y hasta ahí. Pues vamos a un barrio. El cuarto tendría que ser una solicitud por parte del particular. Exacto. La petición la presenta el tesorero, que es el encargado de la cita, y la presenta la Comisión de Hacienda. Sí, pero lo metemos como punto válido, ¿no? Para no revolverlo. Sí. Se me dice. Sí, lo metemos como punto válido. Para que también no se no hay un punto en términos de intervenciones, porque es una cosa de no podemos ver en este punto que estamos desahogando. No, Mario es parte que no le conozco, yo vamos a entender. ¿Ya tienes todos los anexos, todo organizado? Las bases de la licitación y los anexos los estuvimos revisando en el día. Los anexos del parque vehicular ya se modificó todos los archivos, o sea, ya se sumó un archivo, no se ve puro lo que se dio de baja y lo que se adquirió. Y lo que se adquirió y lo que se pretende dar de baja para ya no firmarlo. No tiene caso sobrarnos y el transcurso de los primeros meses, o sea, de estos meses, se van a dar de baja. De los que adquirimos en el transcurso de este año, supongo yo que los aseguraste en el momento del pedido. Hasta el 20 de febrero del año. Todos están asegurando. Todos iniciaríamos. Todos se inician para el así es. Malos nuevos, así es. Como eso, por ejemplo, no tiene ningún seguro. Todavía no han llegado esta edición. Eso no lo metería. Eso incluso que ya voy a, dependiendo de las fechas de las que nos entreguen. Ya sea, si por ejemplo, me entregan las patrullas el 30 de enero, las tengo que asegurar por 20 días. Por reafirmar, que es por los que tenemos ahorita los seguros. Y luego ya entran de ceros, igual que todos. Todos se utilizan su bolsa el mismo día y se concluye el mismo día. Es nada más que como antecedente. 2016 parte del 2017 estuvieron Copa Norte, tanto los de vida como los de México. Así es. En términos generales, ¿qué tal trabajaron ellos? Yo tengo ahí algunas discrepancias por parte del servicio que me ha dado Seguros del Norte. Yo ya tengo, estoy también revisando todos mis puntos a favor y en contra, porque no son de todo malos.
pero tampoco donde se quedó mal, por ejemplo. Ellos quedaron, al ganar la licitación, estuvieron presentes, se comprometieron a estar viendo a dar servicio aquí al municipio. Yo tengo problemas de servicio. Porque uno de los problemas que avisorábamos nosotros cuando se terminaron, era que no tienen oficinas que traten temas de seguro. Que en el norte es banco o actividad primordial que tiene que ver con. Y de hecho, Banorte como tal no tiene, ellos contratan un despacho que son los que te brindan el servicio. Ahí es ya donde tienes tú el conflicto, vaya. Porque no es directamente Banorte el que te prende, es un despacho que te da el servicio. Y ese despacho. ¿Para tomar en su momento? Ese despacho contrata otro despacho de ajustados. Que se especializa en eso. Así es, sí. Entonces igual el procedimiento va a ser el mismo, se autoriza llevar a cabo la licitación a través del comité de recomendaciones. Adelante, mucho más. Sería como 3.2, ¿verdad? Punto vale. Para que le hagan el indicado. Se autoriza sacar la convocatoria, se autoriza que el comité de decisiones. ¿Y cuál es el punto? La publicación. La publicación. La publicación. Y ya está Miguel aquí. Buenas tardes. Pues básicamente es el mismo tema de los seguros de vida, igual que los coches, es para lanzar la licitación, que se pueda lanzar la licitación para los seguros de vida de los hijos de los funcionarios. Aquí dentro de los requisitos está solicitando una póliza de 250 mil pesos para los elementos de seguridad pública y protección civil, de 100 mil pesos para el presidente, que es el comandante y el comandante, y 100 mil pesos para el resto de los empleados. Es prácticamente las mismas condiciones que igual. Nada más por el comunitario, revisando lo que son pros y contras, también la situación fiscal. Uno de los requisitos que queríamos nosotros era tener una licencia de personal de que tuviera injerencia, que pudiera tomar decisiones. Y después de que le dieron el fallo, al día siguiente me presentan un bloqueo, ¿no? Entonces el tema es cuánto lo demás. ¿Cuándo se vencen? También lo tenía. Estamos en tiempo. Pregunto con Karina, nos presentamos a ver del hijo vehicular, ya tiene la base de datos, ya para comprobar. Y tenemos aquí una propuesta de otras decisiones para que se termine más rápido que podamos, porque ya el principio del lugar tenemos que tener todas las decisiones para checar esto, es lo primero que tenemos. Porque el procedimiento del proceso más bien de la licitación es que lleva un mes. Que así, la prueba que está aquí para partir del 20 de abril. ¿El parece un que tiene que ver como católico? Sí, así por la que. Sí, por los modos. Más que pedirle a Miguel y también a Karen. Es muy importante que en la estación no cometamos errores de qué es lo que pedimos exactamente. El año pasado en la estación tuvimos algunos problemas al comité de adquisiciones porque un seguro te ofrecía pegas con dulce y el otro que decía pegas con sal, ¿sí? Entonces nos meten a nosotros en el comité de adquisiciones en un problema grave porque no tenemos las mismas condiciones de competencia entre todos para poder tomar la decisión. Ser muy claros en los anexos 3Ds, qué es lo que pedimos, si es con esta cobertura, si es con esta otra, si es con gastos de estos, si es con que vaya para eso. Eso es lo que con lo que juegan finalmente las aseguradoras y se me claridad en eso con las primas. No es tanto el monto de las primas, con lo que juega mucho, por ejemplo, son con las coberturas. Hay quienes te ofrecen, por ejemplo, con la tabla A, con la tabla B, hay quienes te lo manejan con repetibilidad, no con repetibilidad. O sea, eso, más que nada son con estos puntos finos. Digo, ya le hemos estado haciendo el tema, pero sí, esperemos que la propuesta que demos como tal, si deje, no deje huellas, o deje la culpa. Sí, quedó muy parejita para todo. También algo que comentaba como legislador Araceli días pasados, que para el año pasado tuvieron unos pocos días para hacer el análisis de cada seguro. Así es, fue un día. De las aseguradoras mismas, después de todo, lo que se van a presentar, porque yo no te puedo preguntar porque es. No está claro. Entonces, en esta ocasión tenemos mayor tiempo, si se pretende arreglar, bueno, en las fechas que se pasaron, se pretende arreglar.
ganar dos premios a mi también de la más coordinar bien, presidenta del Comité de Adquisiciones con la jefa de proveeduría. El proyecto de levantar sus manos si están de acuerdo con la palabra. Adelante con el primer punto válido de lo que es. Ok. Gracias. Nos celebramos el lugar Lupe Domínguez. Miguel, ¿cómo lo dice? Manuel Pérez Llosa, Rodolfo Becerra y Guadalupe Padilla solicitan el pago parcialidad de la deuda que se tiene por concepto de licencia de organización en referendos binacionales del fraccionamiento denominado Globado. Actualmente por la cantidad de 1.679.377.06 con vigencia al 11 de febrero. En el entendido que de acuerdo con lo marca la legislación, por cada vigencia adicional a partir de la fecha deberán pagar el 10% por vigencia de la licencia de organización. Calculados a partir del costo de la deuda que asciende a 642.068.15. En tanto no se ha recepcionado el fraccionamiento por el municipio. Toda vez que esto puede solicitar y autorizar la suspensión de obras en virtud de que las casas se encuentran ya habitadas. Comentarles adicionalmente que este fraccionamiento pues ya tiene varios años, aproximadamente como desde 2012-2013. Ha tenido muchas modificaciones. Tenido... ¿Dónde está? A ver, ¿dónde se sabe? Está entre el parque lineal. Las lomas, bueno, no, después de, según yo, colinda con el parque lineal, después de los invernaderos de los Andretes, en esa parte, de, como del parque lineal al norte, y ese era uno de los problemas. Digo, la solicitud es por parte de los fraccionadores, no sabemos quién la firma, pero no sé si se pudiera agendar y complementar la información, porque pues esa es una información que le imprimieron, supongo, de los datos de que hay en planeación, pero como está acreditado, que estaríamos autorizando algo así como que muy... A lo que yo entiendo es que él no tiene que pagarlo en febrero y no te lo va a alcanzar, que le harás una prórroga para pagarlo a plazos y pagarte interés. Pero tendría que solicitarlo, pues eso significaría que adelantar. Porque entonces, y si lo presenta por escrito y firmado para el día de la sesión, ¿no? Para no volverlo a... Habría que analizar por qué tan necesario, por qué tan justificado es que se le den esas prórrogas. Bueno, pues es para recuperar esa renovación. Es un 1.600.000. Sí, pagaría 150.000 por mes. Más, aproximadamente. Más. 10% por mes. 240.000. Se le va a cobrar el 10% de. Él tiene la intención de regularizarse. Pero rateado a los pagos. Él pagaría, por ejemplo, si no quieres quitar las 10 veces, te va a ir por mes. Más de 64.000 pesos. Pues si tomó un curso solicitar que lo solicite y lo firma. O sea, bien, y las firmas de los interesados. Él tiene la intención de regularizarse. Ha pasado varios años en el proceso. Ha tenido muchas modificaciones y. Sí. Inclusive, esto viene derivado también de una demanda que puso interna el tribunal. Federal, le dictó que debe pagar. Aquí nosotros está en la posición de poder llegar a un arreglo para poder pagar, porque nosotros estamos en condiciones de levantar un crédito fiscal. Sí, mi problema es, para poder analizar en realidad necesitaríamos la solicitud firmada y bien, o sea, miren, si te la entrega el lunes, te la tratamos, estaría de acuerdo con el porque esta me da la impresión que es una iniciativa directamente de tesorería. No, de hecho. La urgencia que tenemos de recabar fondos, o sea, ponerse al corriente en algunos atrasos que hay en este proyecto. Digo, esa es la impresión que da al no haber una solicitud por parte de, en este caso sería el representante de la inmobiliaria, o no es que sé yo que en este asunto
se dieron muchas preventas. Incluso la misma presión que tienen los desarrolladores es de los que en su momento compraron, que no pueden intervenir en sus lotes porque no hay subvenciones, no hay licencias de construcción, etcétera, etcétera. Es así, de una manera es darle solución a un problema que se viene arrastrando de muchos años, pero que tiene que irse por las vías adecuadas. Esa petición de ellos y la causa que está manifestando pues es la insolvencia, ¿no? En este momento. No me consta, pero no está la solicitud que ellos. Yo digo que les pido la solicitud de un mes hacer alegar a todos, pues estamos en la comisión. Si está algo mal, pues estamos en la comisión. Si se utiliza, ¿sale? El solicitud de los derechos humanos está de acuerdo con el error expuesto con la solicitud firmada original. Estás solicitando que se desautorice el pago por celulares
ejemplo, de si hubiese sido un 2.45 pesos que debe por los tiempos de urbanización. ¿A un año? ¿A un año? ¿Seis meses? No, por un mes. No puede pasar de este año. ¿Este año? ¿Está la misma? ¿Está la misma? ¿Sí hay? ¿Sí hay una solicitud? ¿Sí hay una solicitud? El otro dijo que es 1,000,000 y tanto, pero por 5,000 pesos, 6 meses. ¿La ha vendido otros por ¿Dónde es este? El de la doctora Tinta que está el doctor, ¿sabes cuántos doctores es? Es las cruces. Las cruces. Sí, ¿dónde está ahí? Es el cubito. ¿Sí, no? ¿Ahí para el infarto? Puede ahí un dedo para ahí. Bueno, le levantas manos y están de acuerdo que en 6 meses se les hagan los pagos. Se les va a hacer en 6 meses. La reunión de ahorita a las 5 que se necesitó es para lo mismo de los vehículos. ¿Cuánto nos costará aumentar la gasolina? Ya no quiero que nadie se lleve los vehículos a sus casas, excepto, pues claro, seguridad pública, protección civil, lo de fugas, agua potable. Ya cerramos la sesión, ¿no? Si no, para que ya no quede. Gracias.